Hola, listos, bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 4 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premiership. Nottingham Forest, hola, listos, bienvenidos a un nuevo episodio donde entramos de lleno a la temporada regular, a la Premiership. Ahora sí, todos los partidos, ya se acabó el mercado de fichajes, llegaron los que van a ser los pilares del... los pilares sí, a futuro de Nottingham Forest, a presente, porque tienen muchísima calidad, pero sobre todo lo que pintan estas jóvenes promesas que trajimos. Estoy muy contento, sobre todo porque viene Jack Grealish, que era mi objetivo número uno, viene Fares Balulí, Anwar El Ghazi, James Wilson, son muy jóvenes, son muy prometedores. Ahí me decían uno de los comentarios que muy buenos fichajes, uno me decía que debería tener un poco más de jugadores experimentados, que yo pienso que está muy balanceado el equipo, sobre todo con el equipo número A y número B. Hablando del equipo número B, en este partido vamos a presentar un equipo entre número A y número B, porque está Wilson en la cancha, el Wilson, el central, no el delantero. También está Chris Cowan en lateral por izquierda. Tenemos a Todd Kane, que trajimos del Chelsea. Y pues bueno, leales youtuberos, muchas gracias por todo su apoyo que ha habido en esta serie. En verdad estoy muy contento. Vemos que también está Ponchito González, el mexicano. Y vamos a ver cómo nos va con el Nottingham Forest. Ya saben que el plan, la idea es conseguir las dos Champions League, volver a ser el Nottingham Forest, un equipo enorme. Alguna vez fue el más grande de Europa y ese es nuestro objetivo, que Carlos Reynoso Jr. lo piensa conseguir. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver cómo nos va en este camino, que lo vamos a hacer juntos, leales youtuberos. Y en este partido nos enfrentamos a un mourinista, Aitor Caranca, el que fuera el asistente en el Real Madrid de Mourinho. Y en la primera jugada del partido, al minuto 2, leales youtuberos, se lesiona Tesche, nuestro volante central, se podría decir, nuestro contención alemán. Se lesiona y le da paso a Ponchito González en su debut. Vean aquí esta jugada que estamos organizando. Vean el hermoso tridente que se armó entre Wilson, Balulí y este Zombalonga. ¡A Zombalonga! Dios mío. Dios mío, Dios mío, este hombre no es de este planeta. Zombalonga está haciendo cosas fantásticas y me equivoqué, no fue Wilson, fue Munir, el jeque, el Haddad. Y me decían uno que le dijeron el jeque, que en la realidad lo está haciendo muy bien. No me sorprendería que en el FIFA mejore, porque al menos en la actualización que yo tengo es bueno, sí es bueno, pero yo sé que el FIFA lo tendría que tener mucho mejor, lo tendría que tener mucho mejor con lo que está haciendo la verdad Munir y Sandro. Sergi Samper es otro jugador que me gusta mucho de ahí del Barcelona B. Bueno, que ya parecen más del Barcelona normal. Lo están haciendo muy bien, la verdad, muy bien. Pero hablando nosotros de la serie, lo importante es que Britt Azombalonga se firmó su cuarto gol en la Premiership. Y vean aquí esta jugada, que este sí es James Wilson. Se la da a Britt Azombalonga. Britt Azombalonga, que tiene ojos en la espalda. Se la da a Jamie Patterson. Jamie Patterson, por favor, mételo. Te lo estoy dando la oportunidad. Y así es eso, Jamie Patterson. ¿Cómo quieres que te vuelva a dar otra oportunidad si fichamos a Jack Grealish? ¿Cómo, de verdad? ¿Cómo? Si fallas solo contra el portero después de un pase hermoso de Britt Azombalonga, pues ni qué hacerle, ¿no? Voy a tener que hablar con él después del partido. Vamos a hablarle a su casa, vamos a decirle: oye, Patterson, ¿qué onda? ¿Te sientes bien? ¿No estás presionado por lo de Jack Grealish? Que lo más probable es que sí esté muy presionado, porque Jack Grealish es una joven promesa, presente, futuro. En el Aston Villa cada vez está ganando más minutos, pero bueno, es la realidad. Y nosotros nos vamos al siguiente partido en este episodio, que es contra otro grande de la Premiership, ¿no? Allá de allá en la historia inglesa. El Bolton, el equipo en el que alguna vez jugará el mexicano Jared Borghetti, uno de los mejores delanteros en la historia de México, el que es el actual goleador de México, ¿no? No sé si ya lo haya igualado el Chicharito, no, creo que todavía le falta, ¿no? Y Jared Borghetti es el máximo anotador de la selección. Ahorita no tengo bien ese dato, tal vez estoy bien, tal vez estoy mal, pero lo importante es que aquí seguimos nuestro camino, Carlos Reynoso Jr. en el City Ground. No se llama Forest Park Stadium, a lo mejor van a pensar, ¿se llama el estadio Forest? Tiene sentido, ¿no? No, es el City Ground, no sé, yo le puse City Ground, pero no se puso bien el nombre. Fue un dato que me molestó muchísimo cuando lo vi, solo lo pongo ahí porque es el City Ground. Dale, chicos, sacamos al equipo número A para enfrentar al Bolton y vamos a la primera jugada del partido con Azombalonga, que se la da a Fabio Balulí. Ya me dijeron cómo se pronuncia, muchas gracias a mi amiga que me dijo que estudia francés. Y este es Anwar El Ghazi, el holandés, que hace una excelente jugada. Se le da a Eric Lija. Va a mandar el centro. ¿Para quién? ¡Para James Wilson! ¡Qué golazo de James Wilson, leales youtuberos! ¡Increíble golazo! Hablando de Jared Borghetti, ¿no? A la Jared Borghetti. Vean el pase de Lija, que se la pone a James Wilson, que se eleva por los cielos para rematar con furia, con fuerza, con agresividad ese balón. Vean el remate perfecto. El defensa, pues ni qué hacerle, ¿no? James Wilson hizo su trabajo, metió un golazo. Definitivamente uno de los mejores goles de la temporada. Bueno, es el episodio, ¿no? Tampoco voy a abusar de eso, ¿no? Excelente el golazo. James Wilson es lo importante. Anota su segundo gol enfundado en la camiseta del Nottingham Forest, el primero en la Premiership. Así lo celebra con El Ghazi. El centro vino de Lija y se firma la asistencia. Qué buena pareja hicieron El Ghazi y Lija en esa jugada, ¿no? Y ahora nos vamos a la siguiente jugada. Este es Jack
Grealish. Vamos a ver qué puede hacer Jack Grealish, el ex Aston Villa, que se la da a Fagel Balulí, el joven promesa francés que hizo un excelente torneo en el Esperanzas de Toulon. Se la da a Henry Lansbury. Y ahora vamos con Declan John, el del Cardiff City, que se quita el golpe. Y vamos a ver qué hace Declan John. Estamos tocando en el área del Bolton. Fuera del área, no, en las afueras del área. Y este es Angola, el gas que manda el centro. ¿Para quién? ¡Para Wilson! Excelente el portero. El Nottingham Forest dominando con su toque precioso, preciso. El balón, nos damos 1-0 al medio tiempo. Excelente lo que ha hecho Nottingham Forest. Leales youtuberos, en verdad soy muy contento con el trabajo que hemos hecho en los entrenamientos. Tal vez les muestre lo que hagamos en los entrenamientos, pero tal vez luego algún periodista se le haga llegar este video a algún otro entrenador, nos empiecen a estudiar o copiar el estilo. Así que no sé si se los debería mostrar. Leales youtuberos, nos vamos a la siguiente jugada con Jack Grealish, que se la da a Son Balonga, que tiene ojos en la espalda, y ahora se la da a Anwar El Ghazi, que tiene una velocidad increíble, el holandés. ¡Prip! ¡El recorte! ¡El remate! ¡Qué bombazo de Anwar El Ghazi! ¡Increíble! Celebra su primer gol Anwar El Ghazi con la camiseta del Nottingham Forest. Y va, lo celebra con los fanáticos que pagaron su boleto en el City Ground. Excelente jugada, como adelante el balón, como recorta, Dios, al defensa y remata de inmediato. El portero, si ponía las manos, se las amputaba ese balón. ¡Increíble remate! Vean, no, donde lo puso Anwar El Ghazi, demostrando su calidad, su precisión, su fuerza en ese excelente remate que acabó en las redes y decreta el 2-0 en el marcador. Y así lo celebra Carl Darlow. Porque te fuiste, Lucas, el viejo. Tú tenías que ser un pilar de esta serie, viejo. Es que de verdad, cuando vi que Carl Darlow y Henry y no, Jamal Seals, el central, que no le he dado chance, por eso estoy enojado con él, se fueron al Newcastle, para mí fue como... Y la Leeds United 2-1. El Bolton descuenta cuando Tavares hace una muy buena jugada. El Bolton, muy mala defensiva, nos brincó la línea defensiva ese pase. 2-1, descuenta Julio Tavares. No, ¿de dónde será el Leeds United? Ustedes no tienen idea de quién sea Julio Tavares del Bolton. Tal vez ya cuando sube el video lo investigue, no lo investigué antes. Pues sacamos los 3 puntos, que es lo más importante en nuestra casa. Así lo celebra Eric Lehigh con Patrick Roberts, el que está a préstamo del Fulham, que esperamos desarrollarlo lo más que puede. Si le gusta cómo trabajamos aquí en Nottingham Forest, cómo trabaja Don Carlos Reynoso Jr., pues a lo mejor se quiera venir por completo aquí, ¿no? Y no regresar al Fulham. El Fulham tiene un jugador muy interesante que voy a estar checando en invierno y no es un joven promesa, es un veteranazo, Scott Parker. Ahí se los pongo en los comentarios. Scott Parker es un objetivo mío que tengo para el mercado de invierno. Scott Parker, grábenselo, Leeds United tiene muchísima visión, es muy bueno, es muy sólido, él brinda mucho equilibrio en el medio campo. Pero bueno, eso es muy muy a futuro, no acabamos de acabar el mercado de fichajes estival. Por favor, Carlos, cállate, mejor dedícate a seguir sumando los puntos. Ok, yo lo haré. Y este es Mansion, nuestro capitán, que siempre se me olvida darle la cinta de capitán a Eric Lehigh. Eric Lehigh es escocés, yo pensaba que era inglés y fue como, demonios, no es tan inglesa mi once inicial, ¿no? Porque solo ingleses, pues está Darlow, está Mansion, está Liam Moore, está James Wilson y Henry Lansbury. 5 de 11. Yo quería que fueran 6 o 7 de 11, ¿no? Pero eso puede irse modificando. Claro que el 11 inicial, el equipo número A, se puede ir modificando con el pasar de la serie. Con sus comentarios de, oye, deberías darle más minutos a este jugador, ha estado jugando muy bien, deberías darle menos minutos a él, no hace prácticamente nada. Esos comentarios, claro que los escucharé. Por ejemplo, uno de ustedes ya me dijo, dale más minutos a Ponchito González. Claro que lo haré. ¡Y anda, que la jugada que está haciendo Grealish! Increíble, de inmediato. Acción sin detenimiento. ¿Sin detenimiento? Está bien dicho. Sí, acción al 100%, en verdad. Y en cuanto era el remate que dio en el travesaño de Jack Grealish, James Wilson contra remataba y casi conseguía el primer gol. Y ahora vamos el balón con Son Balonga, que vean la velocidad que tiene, vean el recorte excelente para Son Balonga. El remate se fue del área. A Son Balonga se quería marcar un golazo, pero ay, aquí parecía que estaba lesionado, ¿no? Ya me había asustado, la verdad. Vean por dónde pasó ese remate de Brit a Son Balonga, el actual cañoneri. El capo cañoneri, no estamos en Italia, pero yo aprendí eso de mi papá, ¿no? De Don Carlino Reynoso Jr. Viene aquí otra vez el juego en conjunto y le cae a Son Balonga, a Son Balonga, a Son Bagol, la pantera, como ustedes quieran decirle, Brit a Son Balonga, que es un nombre ya genial, solo a Son Balonga. Así celebra su quinta diana en esta competición. Excelente el juego en conjunto del Nottingham Forest. Así celebran los fanáticos que hicieron el viaje, así lo celebra todo el equipo. Excelente las animaciones, ¿eh? Abriendo el paréntesis. Me preguntaban que qué pensaba de las animaciones de las celebraciones en este juego y me encantan, la verdad, mucho mejor el FIFA 14, mucho más reales, con muchas más tomas, cambia muchísimo la toma, en verdad estoy muy contento con estas animaciones. Pueden mejorar, sí, claro que sí, como todo en el FIFA y en todo en la vida puede mejorar.
pero creo que dieron un paso muy importante y un paso que me gusta mucho en lo de las animaciones de las celebraciones. Así que EA Sports, te aplaudo. Este FIFA 15, la verdad, me ha encantado, me ha fascinado. Nos vamos a la siguiente jugada, estamos en el segundo tiempo. Este es Jack Grealish, vamos a ver qué va a hacer Jack Grealish. ¡Bip! El recorte increíble, se la da otro recorte a Fagués. Barulier, remate, palo. ¿Quién más? Aston Balonga. Estaba ahí para el contrarremate donde tiene que estar nuestro 9, Aston Balonga. Ese gol ojalá hubiera sido de Balulí, de Faguet Balulí, hubiera sido asistencia de Jack Grealish. Se lo merecía esa jugada, se lo merecía. Pero lo importante es que el balón está en las redes, que Aston Balonga metió un cañonazo. Él se aseguró de que ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que vas, balón? Tú tienes que estar ahí adentro. Y Aston Balonga se encarga de meter su sexto gol. Un tema que me llama la atención, que estoy muy contento que sí esté metiendo muchísimos goles a Aston Balonga, que es uno de mis delanteros favoritos del equipo. No le digan a los demás jugadores. Pero quiero que Grealish meta más goles, quiero que Balulí meta goles, quiero que todos metan gol, ¿no? Quiero hacer lo que la Juventus hizo hace dos temporadas, que todo el equipo metiera gol. Eso sería genial. Celebramos nuestros tres puntos de visita contra el Brentford, que pues era en teoría el partido más sencillo de los tres que les he mostrado. Sean cabizbajos dos del Brentford. Nosotros sacamos los tres puntos de visitantes. Muchas gracias a Aston Balonga. Vamos a ver cómo luce la tabla. La Championship, el Nottingham Forest en primer lugar, seguido de su archirrival, el Derby County, Norwich City, Fulham, Brighton y Reading, los que se estarán disputando el ascenso. Sí se acabará la temporada ya, pero aún faltan muchísimos, muchísimos partidos, porque como pueden ver son 24 equipos, así que va a haber muchísimos partidos antes de ascender. Vamos a ver cómo luce la tabla de goleo, donde Aston Balonga lleva 6 goles, 3 más arriba que casi todos los demás, bueno, al menos que los que lo persiguen. Vamos a ver cómo estamos en la materia de asistencias. Ya comenté cómo me sentía con los goles, ojalá y metan más goles los demás jugadores. En asistencias, ojalá fueran Grealish y Balulí. Acaban de llegar, está bien, pero Wilson y Munir también acaban de llegar. Ellos son los que tienen asistencias, pero con el sistema que estoy manejando de dos delanteros, pues se presta, ¿no? Que el último toque entre las paredes, que sean los delanteros, pues sea el otro delantero y se dé la asistencia a él. Lalechadores, eso es todo por este video. Muchas gracias, ya saben que hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, los comentarios intenten ser contestados. No olviden seguir Deporte Semanal para estar enterados de todas las noticias de la MLB, que ya estamos en la postemporada, estamos en octubre, uno de los meses favoritos de todos los aficionados del deporte. Ya va a empezar la NBA el 27 de octubre, y va a llegar NBA 2K15 este 7 de octubre, y va a haber Carlos King, sí, va a regresar Carlos King, va a haber una serie muy interesante con eso. Muchas gracias por todo su apoyo, Lealy, estoy muy contento, la verdad, cada vez somos más, más y más suscriptores, vamos de aquí para arriba. Muchas gracias a todos los que han estado ahí desde el principio, y a los nuevos, bienvenidos, y espero disfruten de todos y cada uno de los videos, de todo el contenido en el canal, en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Lealy, también recuerden que es muy importante comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos